Es difícil arrancar hablando de deporte teniendo en cuenta que el deporte, como expresión social, está involucrado en este problema mundial de la pandemia de coronavirus. ¿Cómo lo vive? ¿Qué charla tuvo con el plantel? ¿Se están tomando algunas medidas teniendo en cuenta que, bueno, van a Santiago del Estero, van a jugar sin público? Yo, a ver, a lo mejor me meto en decisiones distintas a las opiniones que yo puedo tener, ¿no? Yo creo que ante esta situación no se debería jugar, porque está todo bastante, lamentablemente, hasta a nivel mundial, está todo bastante, no digo sin saber qué hacer, pero ante una adversidad llamada pandemia que no hay mucha focalización de qué hacer, cómo hacerlo y demás, ¿no? No esperaría, lamentablemente, la verdad que no sé a esta altura cuántos casos hay aquí en Argentina, pero no esperaría yo creo que hay que prevenir. Entonces, hay que viajar en contacto con mucha gente, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Por eso, hotelería, aeropuertos, ómnibus, lo que sea, lo que le toque a cada equipo. Después, se dice que, no sé, díganme si estoy equivocado, sería lo ideal o la normativa que no haya reuniones más de 20 personas, ¿puede ser? ¿Algo así? Hasta 200. Hasta 200. Dependiendo del espacio. Ah, está bien. La capacidad de 100, al pero 50% también, se reduce. Está bien, y estamos en una situación donde alguna de las medidas de prevención en los países que lo están sufriendo peor que nosotros es estar a un metro alejado, por ejemplo. No serían estos los casos. Pero bueno, me pongo a hilar fino, usted me pregunta, yo respondo. Ni que hablar dentro del marco, que creo que es lo más importante, ¿no? La salud. Entonces, toda medida preventiva, a mi entender, está muy bien, como muchas que se están haciendo. Después, bueno, están los otros intereses, y hay veces por esos intereses se va en contra de la prevención de la salud. Jugar a puerta cerrada significa de pronto yendo a otros intereses para mí secundarios, la prioridad es la salud, pero bueno, creo que va a acarrear muchas dificultades económicas para muchos clubes, muchas instituciones. Es más, no sé si ustedes pueden viajar inclusive. No nos van a acreditar. Solamente la prensa oficial. Por eso mismo, entonces es todo muy raro, por decirlo de una manera, no tengo la palabra exacta. No creo que estemos dentro de un marco donde, bueno, estoy leyendo en algún televisor por acá que está más lejos de la, entre comillas, sí, pregunta si se juega o no, o esta tarde se decide o no. Pero bueno, seguramente quienes están a cargo de las decisiones están en un momento también de toma de decisiones, y hay que esperarlos, y hay que ayudarlos, y hay que deberán tomarse su tiempo, porque no es tan fácil. Yo puedo dar mi opinión desde aquí, pero tomar ese tipo de decisiones no es tan fácil. Esperemos que todo lo que se tome como medida, fundamentalmente pensando en la salud de todos, sea, no puedo decir la palabra beneficioso, pero que sea lo más acorde con la realidad que nos toca vivir. Frank, te pregunto un poco por las sensaciones de ustedes, del plantel, que están compartiendo obviamente espacios públicos y hasta espacios privados. Si hay un poco una sensación, no sé si de psicosis o de paranoia, y te pregunto, ¿qué hablaron con el cuerpo médico? Si el plantel en algún momento va a ser sometido a exámenes, aunque haya futbolistas que no tengan síntomas, porque el problema es que hay personas que no tienen síntomas, pero ya tienen el virus y sin saber están contagiando a todas aquellas
otras personas con las que se interrelaciona. Sí, primero tratamos de no extender una... o sea, estar en grado de alerta, sí. Estar en grado de una emoción donde se puede disparar cualquier cosa, tratamos de que no. Pero lamentablemente convivimos con la noticia, y la noticia es a nivel mundial, en el amplio margen y en todos los ámbitos. Entonces, no queremos tampoco ir hacia una paranoia, a lo mejor exagero con la palabra, pero ir a volúmenes de extremismo donde instauremos un miedo. Las medidas de prevención entiendo que todos las sabemos o las debemos saber, porque no pasa solamente por compartir acá una sala de prensa o un vestuario y demás. Estás en tu casa, estás en tu barrio, estás en tu edificio, convivís con la gente. Entonces creo que la primera medida es propia, es individual. Sí tenemos que tener todos la responsabilidad de tener el grado de conocimiento de esta situación para por lo menos tomar las medidas mínimas de prevención. Hoy vamos a hacer una charla específica en eso. Entendimos que no cambiaba nada si la pasamos para el lunes, más allá de las charlas individuales que podemos llegar a tener con los jugadores o las charlas propias de comentarios en el quehacer relacional diario. Lo que pasa es que también veo, trato de involucrarme mucho en la información fuera del fútbol, y hasta países de pronto llamados más organizados o con estructuras no solo culturales sino materiales, de estar mejor que otros países, que también están un poco en la nebulosa. Me involucro mucho en información de Europa, de Estados Unidos, y veo que hay bastante no similitud en cómo ayudar a prevenir todo esto, con medidas que a veces para algunos son de una manera, otros de otra. Yo veía, por ejemplo, durante la semana en Inglaterra se jugó Champions con estadio lleno, y en Francia a unos miles de kilómetros estadio vacío. Bueno, hoy veo que ya también suspendieron todo. El tema es que aquí estamos todos involucrados. Hoy nosotros estamos hablando de un ámbito dentro del fútbol, pero acá estamos todos involucrados. Y es como que según el ámbito donde se toca o hay una posibilidad de alguien que esté con esta sintomatología, ahí se ataca o se hacen medidas más contundentes. Entonces, Dios quiera que no nos toque a nadie, pero es como que si hay inclusive hay pueblos de Argentina en el Chaco que están bajo cuarentena, los 3 o 4 pueblitos cercanos, por una acción particular de gente de Italia que ha venido y demás, pero a 20 kilómetros de ahí no. Entonces, según el ámbito donde se vea más atacado, entre comillas, o donde se vislumbre un hecho o un caso donde pueda atentar con los que están cercanos. Y ha pasado, creo no equivocarme, que Inglaterra inmediatamente cuando se enteró de que dio positivo, creo que un técnico, automáticamente suspendió la liga. Sí. Capaz que si no ocurría eso no la suspendía. O sea, estoy hablando de otros países. Por eso creo que las medidas preventorias son más importantes que hacerlo según dónde ocurra y cómo ocurra. Bien, ya hace como 10 minutos que estamos hablando y no te preguntamos del equipo. Es natural que cueste enfocarse por ahí hasta en el trabajo. ¿Cómo viste a tus jugadores? ¿Te costó por estas horas? ¿No se habló de otra cosa en el vestuario? ¿Pudieron entrenar normal? ¿Están enfocados en el partido o están un poco perseguidos también? No. Hemos entrenado muy bien. Los jugadores están muy bien, inclusive después de no haber ganado el otro día, manteniendo
la firmeza de lo que debemos hacer dentro de la cancha, sabemos que hemos jugado un partido que lo podíamos haber ganado tranquilamente, bajo nuestras consideraciones, nuestras formas. La semana ha sido, creo que, muy positiva en eso, restablecer vínculos de los cuales nos llevan a ganar partidos y no que porque no lo ganamos dudar de ellos. Así que lo he visto muy bien en el amplio sentido. Bueno, ahora a todos, seguramente no solo a nosotros aquí, nos está pareciendo un tiempo de zozobra si se juega o no se juega. Pero bueno, no depende de nosotros, nosotros vamos a estar focalizados y pensando mañana tenemos que viajar para ganar el partido en Santiago del Estero. Fran, no te voy a estar preguntando sobre la formación, sé que esperás hasta último momento, pero después de lo sucedido el otro día, hay cuestiones específicas a corregir que pasan más por el juego que por los nombres. En realidad, nosotros sabíamos cómo lo podíamos ganar y sabíamos en la única opción que lo podíamos perder, que era de contragolpe, y que nos agarre un poco mal parado. De pronto nosotros somos un equipo que a lo largo de la Superliga sabemos que en algún momento nos pueden agarrar mal parado porque somos un equipo muy profundo en el ataque y sumando mucha gente. A veces quedamos defendiendo uno contra uno, entre comillas, mano a mano. Y fue lo que nos sucedió el otro día en dos o tres opciones de ellos, que una terminó en gol. No tomo la del lateral porque esa fue otra situación de partido, pero también sabemos que si nosotros concretábamos una de las tantísimas situaciones que tuvimos, la situación cambiaba. No es que no trabajemos en la corrección de errores como tuvimos en el primer gol, pero viene de una pérdida nuestra allá en el área de enfrente, que si esa pared pasaba tal vez era gol nuestro, y sabemos que como llevamos tanta gente al ataque, nuestros dos laterales están permanentemente en campo rival, nuestros volantes interiores también, ni que hablar nuestros delanteros, quedamos en una línea de dos o de tres jugadores que en ese momento estábamos focalizando cómo va a ser el gol, ni que hablar que la pelota que le cae al jugador delantero de ellos viene de un rechazo tirado que puede haber salido a la tribuna. Pero bueno, seguramente que trabajamos en eso, pero sabemos de que nuestra principal virtud es concretar lo que generamos. Y la verdad es que generamos mucho para irnos con un cero gol a favor. Generaron mucho, a pesar de que no tenían un volante de buen pie que maneje los tiempos por la ausencia de Pablo Pérez. ¿Te preocupa que a lo mejor pueda llegar a ser una falencia eso teniendo a Jerónimo Casiabue y a Rivero que tienen otras características? Bueno, pero es lo que nos toca. Yo creo que los chicos tienen virtudes y lo han demostrado, inclusive Jerónimo, después de tanto tiempo de no jugar, ha hecho un muy buen partido. Bueno, Rivero tuvo un golpe que estaba con dudas de proseguir el partido, pero después lo terminó normalmente. El cambio fue táctico, funcional, no por lesión. Pero bueno, este es nuestro plantel y hoy un generador y un tipo de experiencia como Pablo, o eventualmente cuando jugaba Mauro Fórmica, hoy no lo tenemos, porque tenemos chicos más jóvenes y donde a veces la velocidad de búsqueda del gol lo tienen incorporado y ya con su experiencia y su tiempo de maduración van a encontrar el tiempo justo de cuándo hacerlo. Pero también eso nos genera virtudes, porque el otro día tuvimos muchas opciones a partir de esa velocidad que ellos imprimen. Bueno, son los jugadores que hoy tenemos como características para poner en cancha, porque si bien Aníbal Moreno está muy bien, pero todavía queremos darle el tiempo que le falta de recuperación. Pablo va muy bien, pero no está para jugar este partido. Mauro lo mismo. Bueno, son nuestros jugadores y en ellos tenemos que confiar. Frank, más allá de que perdieron el último partido, generaron varias y dijiste, erramos mucho.
con las bajas por lesión, hay que pensar que hay muy poco margen de cambio, digo, en la conformación. Estamos dentro de un plantel corto en cantidades, lo dijimos siempre y lo sabíamos, no por eso vamos a justificarnos, esa es la verdad. Pero tampoco para este partido es que tengas muchas opciones. No. Para no se viene de un desastre. Newell perdió. No, absolutamente. Confiamos mucho en cómo jugamos y creemos en esta forma, porque esta es la forma que nos llevó a sumar muchos puntos, cumplir o ir cumpliendo el objetivo fundamental que tenemos y acercarnos a otros, sin dejar de aspirar, porque uno siempre aspira más y mejores cosas. Tampoco me vuelve loco el tema momentáneo. Yo siempre hablo de una tabla general porque verdaderamente es una tabla, tiene otro nombre ahora. Cambió la razón social, decíamos esta semana. Claro. Pero es lo mismo. Pero bueno, tabla acumulada. Entonces, y de verdad, verdaderamente lo es, así. Creo que si nosotros empatábamos el partido terminábamos quinto. Y a un punto menos estamos en el lote de cumplir nuestros objetivos, aunque visualmente nos hubiese gustado estar más arriba, ni que hablar si ganábamos. Pero bueno, siempre he sido muy condescendiente con lo que dije al principio y durante. Quedan muchos menos meses para la terminación de los que ya pasamos, en inicio y continuidad del campeonato. Y estamos cumpliendo objetivos de buena manera y con, creo, con el equipo jugando. Nosotros fuimos el equipo, ya es en las últimas fechas, de mayor posesión del campeonato en la fecha pasada. Lo habíamos sido también contra Colón, me recuerdo, y otros más. Y no está mal porque es nuestra forma de jugar, pero también hay que concretar, porque si vos la podés tener todo el día y no concretás, y qué sé yo, le pasó al Manchester City el otro día, y bueno, y ni que hablar al Liverpool, y bueno, estoy cotejando, no estoy comparando, solamente haciendo un recuento de lo que veo semanalmente. Y cuando no lo puedes hacer, después te parece eso, mejor un equipo con tres opciones de gol te gana un partido. Pero así es el fútbol. Este creo que es nuestro camino y nuestra realidad. Y ahora tenemos un campeonato como para ser mejores aún, porque es lo que pretendemos todos, y cumplir los objetivos, los mejores objetivos que se nos presenten. Te quiero preguntar por el rival, que esta semana hablábamos con su entrenador, con Colioni, y decía, bueno, la verdad es que no estamos en un buen momento, no estamos consiguiendo resultados, quedaron eliminados de Copa Argentina, y con estos resultados va a ser insostenible el proceso. Empiezan a sentir que, bueno, por ahí les está costando mantenerse en la línea de flotación. ¿Cómo definirías al rival y qué partido crees que puede llegar a darse allí en el escenario de Santiago del Estero? Difícil, no cambio ese discurso, pero es porque es lo que siento. Difícil porque cada rival tiene sus virtudes, más allá de lo que diga el entrenador, creo que ha tenido partidos buenos, ahora no está en un buen momento, pero tiene jugadores que han demostrado capacidad. Cada partido y cada rival tiene condimentos de dificultad. Unos por una cosa, otros por otra. Es el para mí es el día a día del fútbol argentino. Si bien los dos más grandes tienen una potencialidad desde todo punto de vista superior al resto, a partir ya de la elección de jugadores, a ellos se le pueden lesionar 5 o 6 que no tienen otros iguales. Aún así, a uno le costó en lo último. Porque todos los rivales tienen su gran dificultad, el fútbol argentino es parejo en ese sentido. Es duro, el fútbol argentino es muy duro, así que le doy ese valor a este partido también.